Nos acompaña ahora en esta oportunidad Javier Preciado Patiño, que es el director del semanario Infocampo. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Sorprendido por esta analogía entre abogados y gorrión. Yo también hubiera apostado por algún ave así, comedora, diosamente. Claro, sí. Claro, el abogado lo que hace es te entierra, a diferencia del gorrión. Exactamente, no bañarte que se baña en tierra. Baña a vos, claro. En todo caso, ¿no? Sí, sí. No, pero, como si en las un saludo a todos los colegas. Sí, bueno, acá la doctora, ¿no? Este, como creo si en otras profesiones acá una... no pasara lo mismo. Claro, que un economista, creo que, cualquiera. Claro, creo que Paola defiende a su gremio. Por supuesto. Claro, ¿no? Seguro. Así bien que siempre cae en un abogado para que te salve las papas. Seguro, un abogado amigo, bueno. Muy bien, y vamos de la abogacía, si te parece, sí. Martín y Paola, a la biotecnología, otro rubro bueno, que todavía sí. Tiene un ave que la asocia. Sí. Pero realmente en las últimas semanas ha habido una cantidad de señales, Martín, desde el gobierno hacia este sector, digamos, que hace punta en lo que refiere al incremento de la productividad de los cultivos. ¿Cuáles fueron estas señales? Bueno, tal vez la más fuerte, la aprobación de dos eventos para soja, para darle resistencia a un herbicida, que es el glufosinato de amonio y que sería una alternativa al glifosato. Sí. La segunda señal se va a dar ahora dentro de poco, la semana próxima, cuando el secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, participe junto con la dirección de ASA, la Asociación de Semilleros, de este clúster de semillas que se está haciendo en el corredor Venado Tuerto Pergamino. Venía además Basso de participar junto con la Presid y dar los lineamientos de la política en materia biotecnológica. Y ha habido también incluso en la semana alguna referencia de la Presidenta de la Nación respecto del tema de biotecnología cuando dijo que somos el país que más empresas biotecnológicas tiene, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál es la política que está llevando adelante este gobierno respecto a este tema que es tan sensible? Sí. Tiene tres ejes. En un escenario que es el de considerar positivamente la biotecnología. La Argentina tiene ya 20 eventos aprobados contra 28 de Brasil y 82 de los Estados Unidos. Está haciendo punta en esto. De hecho, en el ciclo de kirchnerismo que arranca en 2003, se lleva aprobado casi el 70% de todos los eventos que dispone hoy el productor. Y esta gestión de Julián Domínguez tiene el récord en aprobaciones. Ha superado la primera etapa inicial cuando estaba Felipe Solá, cuando se aprueba la soja RR y el maíz BT, ¿no? Claro. Lleva ya 6 eventos aprobados y tiene en carpeta la aprobación de uno más. Los 3 ejes son, 1, la cooperación con el sector privado para avanzar juntos en brindarle herramientas al productor, ¿no? En esto lo vemos claro en la cooperación con ASA, en el clúster semillero. Sí. Un segundo eje tiene que ver con lo internacional, acuerdos que se buscan con Brasil para que el lanzamiento de la tecnología sea simultáneo entre estos dos grandes países productores de cultivos. Y con países como China, que están desarrollando su biotecnología en una forma incipiente y soberana, en el caso de China. Mira. Y un tercer lineamiento tiene que ver con lo regulatorio, ¿no? Se está modificando todo el marco de regulación justamente para que lo que antes tardaba 2 años, ahora tarde 1. Las nuevas resoluciones, por ejemplo, Martín, que está sacando la Secretaría de Agricultura, hace que determinados informes que se tienen que hacer cuando se va a aprobar un evento deban ser hechos en menos de 45 días hábiles. O sea, ya no hay una arbitrariedad del funcionario para tomarse todo el tiempo que quiera. Años, lo que fuera. Ahora tenés 45 días desde que ingresa la solicitud de la aprobación hasta que se hace el informe en el caso de la Dirección de Mercados Agroalimentarios. Bueno, en líneas generales lo que se ve es que el sector semillero está muy conforme o está satisfecho de cómo se está trabajando desde el sector público y se lo nota en todas estas acciones de cooperación que en definitiva va a hacer que el productor tenga más alternativas, más tecnologías para poder aplicar a sus cultivos. Seguro. Bueno, un tema más que interesante, sobre todo para el futuro de Argentina, ¿no? Con la producción de granos. Ni hablar, donde vamos a crecer por productividad antes que por área. Gracias, Javier. No, gracias a ustedes. Seguimos.